Julio Bañuelos ha realitzat una roda de premsa aquest matí per despedir-se i aprofitar per donar la seva versió. Ha afirmat que no entén els motius de la destitució i no sap d'on ve la falta de sintonia que ha exposat la Junta del Club. Ell creu que ha aportat un bon model de joc a l'equip i a la vista estan els resultats, campions de la Lliga i a punt d'obtenir l'ascens a segona B. Per ell ha estat un cop molt dur. Bueno, es que no tengo ninguna explicación, ¿entiendes? Yo, como no tengo ninguna explicación, no sé qué decir, ¿entiendes? Porque si te puedes imaginar algo, o la experiencia después de tantos años te dice que puede pasar una cosa así, pues no lo sé, pero yo en este momento no te puedo explicar nada porque es que no he entendido nada, ni sigo sin entender nada y entonces, pues bueno, pues la verdad es que estoy muy sorprendido que quedando 15 días y jugando todo lo que nos jugamos, pues la verdad es que para mí ha sido un palo muy fuerte, pero lo que sí que no quiero es entrar a valorar, porque el Orotara en este momento está jugando mucho y lo más importante es el equipo, ¿no? Yo creo que a estas alturas lo único que importa es que el equipo ascienda, lo tenemos bien encaminado. Yo creo que la eliminatoria del domingo es una eliminatoria que no tiene nada que ver con el partido de ida, el partido de vuelta creo yo que podremos sacarlo. Y luego, bueno, pues la última eliminatoria es una eliminatoria que al final vas a jugar con un equipo que ha quedado detrás tuyo en la liga, ¿no? O sea que por eso te digo que no entiendo absolutamente nada del tema de la destitución. Entonces, pues a partir de ahí no te puedo decir nada más. Julio Bañuelos ha exposat que, tot i que no ha entès la decisió, no té res a dir en contra del president del club i ha afegit que hi té una molt bona relació. No sap com encararà el seu futur professional, ja que de moment encara té l'Olot al cap. Las expectativas no lo sé, porque me costó mucho encontrar una oportunidad así. A pesar de que, insisto, en los cuatro últimos años había conseguido dos ascensos, pero bueno, la verdad es que era una oportunidad buena y ahora mismo pues no tengo planteado absolutamente nada porque no sé lo que va a pasar y el mundo del fútbol es un mundo muy complicado y ahora mismo no le puedo decir porque estoy todavía pensando en el Olot y nada más, o sea, en el sentido que ahora ya tengo que buscar otra, pero hasta el momento solo tenía en mente el Olot y ahora pues tendré que buscar otra cosa.